Las chicas torturan a Jin Niñas la tortura Jin por le elija esta mañana Jin entró en el dormitorio de las chicas gritando chicas mi cuerpo está listo ahora será castigado por ello se le permitirá a cada chica hacerle cualquier cosa cualquier cosa secuela de mi trabajo anterior Hirls torture Eren todo comenzó cuando un día Eren y Krista no vinieron a cenar Sasa estaba contenta porque podía tener sus comidas. Jin también se alegró. Si Jaeger no está aquí, quizás mi casa lo notará. Con suerte, Jin entrecerró los ojos a la chica con un pañuelo rojo. Tal vez ella ya lo está a mí. No Jin suspiró. Y la miró de nuevo. Quizás esta vez. Aún no. Pero, ahora Jin notó algo inusual. Algo inusual no solo sobre mi casa. Durante esta cena, todas las chicas parecían algo raras. Sus mentes estaban preocupadas por algo. Jin pudo verlo. Vio como Mina se inclinó hacia Annie para susurrar algo. Jin escuchó atentamente, intentando escuchar lo que ella quería decir. Ya ha pasado suficiente tiempo, escuchó el susurro de Mina. ¿Crees que ella ya lo atrajo allí? Annie se encogió de hombros. En lugar de ella, Ymir respondió a la pregunta de Mina. No subestimes a mi Crista. ¿De qué estaban hablando? ¿Crista y sobre él? ¿Quién podría ser? ¿Y Crista está atrayendo a alguien a algún lado? ¿Qué está pasando? Jin miró alrededor del pasillo, tratando de resolver esto. Crista realmente no estaba aquí. Miren. Así que, Jin se mezcló cuando mi casa saltó repentinamente del asiento y gritó. Ahora. Amie, Ymir, Mina y Sasa también se levantaron de sus sillas, dejando la cena inacabada, incluso Sasa. Y rápidamente salieron de la habitación, sin decirle a nadie una sola palabra. Silencio. Y luego susurra. Todos adivinaban lo que estaba pasando. Esa noche, Eren no vino al dormitorio del niño. Cuando Jin se despertó a la mañana siguiente, ese mocoso molesto todavía no estaba allí. Este hecho lo animó. Quizás Cristal lo atrajo a algún lugar donde ella lo mató. ¿Tal vez ella es un caníbal? Bueno, las chicas que lucen tan angelicales usualmente son aterradoras por dentro, así que, es posible. ¡Hurra! Ahora mi casa es suya. Jim sonrió. Salió del dormitorio del niño, buscando a mi casa pero no pudo encontrarla en ningún lado. En lugar de ella, Jim vio a Marco asustado corriendo hacia él. Marco, ¿qué ha pasado? preguntó Jin. El dormitorio del chico, Marco jadeó. Jin, vete, para la pelea. Ambos escucharon los dolorosos gritos de Eren saliendo del dormitorio del niño. Desafortunadamente, Krista no era un caníbal. ¿Pero qué pasó? Bueno, si quiere hablar con ese mocoso, primero tiene que salvarlo. Ese idiota, murmuró Jin para sí mismo. ¿Qué haría si no viniera a salvarlo? Jean entró en la habitación y vio a Reiner y Bertolt enojados golpeando a Eren. Esta vista fue muy agradable. Lamentablemente, tiene que ser detenido. Jin suspiró de nuevo. Basta. ¿Quieres que Sadie se enoje con todos? Jin realmente dejaron de golpear a Eren y salieron de la habitación rápidamente, solo Reiner murmuró. Solo escucha su historia, Jin. ¿Historia? Entonces, ¿realmente hay una historia? Ok, escuchemos, no necesito tu ayuda, orsefase, si se oeren. Ese mocoso. Ni siquiera se atreve a agradecer. Oh, solo espera, está bien, está bien, dijo Jin con impaciencia. Solo cuéntame esa historia. De repente, los ojos de Eren se llenaron de estallidos malvados y sonrió. De acuerdo, te lo diré. Así que pasé esta noche en el dormitorio de chicas. En el dormitorio de... Chicas. En el dormitorio de las chicas. Crista atrajo a ese mocoso molesto al santuario de las chicas. Eso no puede ser. Jin sacudió la cabeza. Cállate y escúchame, Orsefase. Entonces, pasé treinta minutos con cada chica. Solo. En la habitación. En el suelo, en la cama, debajo de la cama, y me hicieron cosas así, o, oh, esas cosas, tales cosas, quería decir. Un, bueno, las cosas entre un niño y una niña, Jin tenía esas mentes sobre mi casa. Todas las chicas. Entonces, ¿mi casa también? ¿Qué? La cara de Jin se llenó de celos. ¿Sí? Y estas maldiciones Q ¿Eves en mi cuerpo, es su forma de expresarme su amor. Todo el cuerpo de Eren estaba escrito con maldiciones verdes. ¿Qué? ¿Todas las chicas te aman? Eso no puede ser. No solo mi casa, sino todo. Entonces los otros chicos no tienen ninguna posibilidad, solo Eren. No es sorprendente que Rainer y Bertolt lo estuvieran golpeando cuando Jin entró. Le hacen esto a cada niño que ingresa al dormitorio de las niñas, explicó Eren. Cada niño que entra en su habitación, pasa 30 minutos a solas con cada niña. Y lo hacen, bueno, varias cosas. Oh, nunca olvidaré lo que me hizo. Oh, tales cositas, se llama su regla sagrada. Jin saltó, se le ocurrió una idea. Entonces, esto significa, si entro en el dormitorio de las chicas, yo también. Sí, Orsefase, tú también. Oh, esas cosas. De repente, Jin salió de la habitación y corrió directamente al dormitorio de las chicas. Rasgó la puerta y entró en la habitación de las chicas, gritando. Chicas, mi cuerpo está listo. Después de tres segundos y medio, Jin ya estaba anudado con una fuerte cuerda, y seis chicas lo rodearon con un pequeño círculo, riendo con una mirada loca de Yandere en sus ojos. Dos niños en dos días. Dijo y Mira alegremente. Chicas, tenemos suerte. Sí, tienes suerte. Jin sonrió. Soy mucho mejor que ese mocoso. He oído hablar de tu sagrada regla de moral de ese mocoso. Pero, ¿por qué estoy anillado? También es parte de esa regla, explicó Mina. Wow, Jean, no sabía que eras masoquista, dijo Sasa. Espera, ¿entonces Sasa es una sádica? Bien, ¿quién lo tortura a un héroe? Pidimos por altura, ofreció Krista. La chica más baja va primero y la chica más alta va la última. A las otras chicas parecía gustarles su idea. Bueno, tengo 145 centímetros. Así que supongo que soy el más bajo, dijo Krista. Primero lo torturaré. Mina, mira el tiempo, así que tengo exactamente 30 minutos con él. Las otras chicas asintieron y salieron de la habitación. En la puerta, Ymir volvió a mirar a Jin y dijo: Si tú haces que mi Krista haga algo que ella no quiere, tu tiempo conmigo será un infierno. Lo que ella quiera será suficiente para mí, respondió Jin felizmente. Entonces que la puerta de la habitación se cerró de golpe